En la bolita. Oye. En la bolita, un periodista, un poco de artista. Más allá de estos valles, veo una montaña envuelta en azul velo de niebla. ¿No es hermosa? El oído oyó esto y tras escuchar atentamente otro rato, dijo, pero, ¿de dónde está esa montaña? No la oigo. Luego, la mano habló y dijo, en vano trato de sentirla o tocarla, no encuentro ninguna montaña. Y la nariz dijo, no hay ninguna montaña por aquí, no la huelo. Luego, el ojo se volvió hacia el otro lado y los demás sentidos empezaron a murmurar de la extraña alucinación del ojo y decían entre sí, algo debe andar mal con el ojo. Escrito de que tiene que ver con las percepciones, que si pones atención en una, las otras no creen en la misma, y entonces si te centras en ser como lo que te rodea, como tu contexto te dice que seas, vas a estar limitando todo lo que realmente puede llegar a ser. Nada nuevo. Nada viejo. Prohibida es la entrada para los músicos y los vendedores, pero es cierto que los que luchan contra las leyes terminarán rompiéndolas. Tal vez deba entrar. Es que no quiero pasar, no quiero andar por la calle pareciendo un loco o un vagabundo. Entonces, si estoy hablando contigo ya.
este lugar es de personas mágicas, como Sergio. Personas llenas de canela y azúcar, pero también mucho limón. El darle valor a lo antiguo no es más que la evidencia del egocentrismo y del el apego, de las pasiones, que no vale nada, o sea, vale exactamente lo mismo. Mira, el café vale exactamente lo mismo. El egocentrismo marcado siempre ha sido en cuestiones fálicas, como la altitud de las cosas grandes. Somos los viejos sabios que no reconocen lo material de lo espiritual y están tan sumergidos en lo esencial de su existencia que están confundidos. Y la cerveza es solo una confusión más. Están un paso del nirvana, un paso de la iluminación, de la verdad y la mentira. Como es tan válido la música de hace 100 años y que la música de hace, que la de ayer, no sé, el reggaetón, la clásica. El obispado podría ser un lugar estratégico para la guerra, pero irónico es que hay una iglesia en él, o al menos se podría interpretar como tal, un santuario de recuerdos, un museo. El obispado es, pues, entonces, un punto central en la colina de la antigüedad de Monterrey. No lo sé. No creo que sirva para algo, para ver más allá de las calles comunes, estar arriba, contemplar como dioses. La experiencia es la de vivir. Quien lucha contra monstruos podría caer en ser uno, porque cuando miras mucho tiempo al abismo, te das cuenta que el abismo también te está viendo a ti. Esto es real. La noche es real. La mentira de la noche es verdad. Y lo que nos queda es la senda que termina en el materialismo. En lo físico, en lo medible. Pero que luchamos para que sea inmedible. Estamos en medio de la simpatía por el diablo y la inspiración. El naufragio, el naufragio en el asfalto. Y los Rolling Stones. Cerramos cual candado, vivimos como las rejas, el fierro. Lo que nos venden, lo que nos vende la realidad como un alto, subiendo, bajando. Yo mejor me largo.
Thank you.